ahí ya empezamos a ver la vida con una óptica un poco más seria, porque veíamos que todos se inyectaban, flaco, que era un asco todo eso. Y nosotros queríamos grabar un disco. Fue caótica. Y no se terminaba, porque yo a la noche trabajaba, Beto también, de día trabajando, mientras la otra parte se pusieron unos colgados, había que ir a buscarlos a las casas, ¿viste? Conseguirle las cosas. Realmente Osvaldo no estaba muy, muy bien, no estaba en condiciones de tocar. La situación de Osvaldo por un lado y Beto y Ricardo por el otro era insostenible. Principalmente porque ya no estaba esa energía de seguir tocando juntos. Pero por una cuestión de locura estaba más cerca de Osvaldo en ese momento, ¿no? Pero con ningún problema con los pibes, pero mucha locura. Con Dios, ¿viste? Realmente tuvimos un encuentro muy, muy fuerte, ¿viste? Un encuentro espiritual. Fue como en realidad un despertar. O sea, yo no era un tipo que tenía inclinación religiosa. Ni siquiera hoy, porque la religión para mí es una cosa y la fe es otra, ¿no? Pero hasta que una vuelta una persona me encontró en la calle, abrazado a un poste de luz, yo estaba hecho pomada, no sé, estaba muy drogado o qué, y la persona me empezó a hablar de que alguien podía salvar mi vida, y me di cuenta de que me estaba hablando de Dios, y qué sé yo, y a partir de ahí dije, no, me parece que Dios me está buscando de verdad, no es solamente una cuestión de mi mamá. Por el camino que se destaca como el...
cosas, sienta la llama en los espinos, a sus hijos asediados, él los arrebatará con tempestad. Yo también me volqué a la creencia religiosa, pero no de ese palo, ¿viste? De otro. Del espiritismo y a la vida después de la muerte sin tanto preámbulo. Yo a veces llegaba al ensayo y Beto y Ricardo estaban discutiendo por si, si Dios había creado al hombre o no, o si descendía del mono. No, era una cosa ridícula. Lo pasaba algo muy gracioso porque en ese mismo estudio habíamos estado ahí grabando un paso más en la batalla. Y en esos años estábamos, pero totalmente locos, ¿viste? Y ahora estamos ahí mismo grabando El fin de los inicuos al año siguiente. Y los tipos, claro, nos veían que estábamos totalmente distintos, ¿viste? Que ya no fumábamos, ni curtíamos, ni nada. Y los tipos nos miraban como diciendo, ¿viste? ¿Qué tienen en la cabeza estos tipos? Están locos, ¿viste? Orábamos, ¿viste? Antes de empezar a grabar. Ya me jodía eso de vamos a darnos las manos antes de salir a cantar, a orar. Ya cada vez, ya esa, no me copaba que me lleven para ese lado, ¿viste? ¿No? Para el lado de ir a alabar a Dios con heavy metal. No quería. Dijo Ricardo, esto no es V8, el V8 que armamos, el chocante, reaccionario, contra todos. La furia no es esto, esto es otra cosa. Entonces, ¿para qué vamos a ir a presentar algo que no es? Él no lo vio así. Él creía que estaba por cantar para los apóstoles de Nuestro Señor Jesús de Nazaret. Me negué a tocar, me negué. Pasa que también en el afán de querer transmitirle lo bien que me sentía a Ricardo, a lo mejor utilizaba, viste, situaciones o métodos que capaz que no eran los más políticamente correctos, como dirían ahora, viste. Y Ricardo, viste, un día me llamó por teléfono y me dijo, mirá, si vos seguís cantando temas que hablan de cristianismo y qué sé yo, no quiero que cantes más en V8. Y dije, bueno, si vos me decís eso, ya el que decidió fuiste vos, ya no yo. Y ya vos me estás, digamos, poniendo un límite. Por otro lado, viste, me pedía que lo eche a Miguel, de la banda, viste. Y que si quería seguir con él, tenía que acatar esas órdenes, digamos, ¿no? De no letra cristiana, no Miguel tocando la guitarra. Y bueno, a partir de ahí, ¿viste? Se terminó V8. Así terminó. Una conversación telefónica de Ricardo, ¿viste?